aquí viene el hijo la Pruden. Ya va a echar un café. Ahí lo tenéis, la prudenciana. Ahí va. No pinte que como hay alguna costa nos va a alumbrar. Dile algo, Francisco. Aquí tenía el bolañego subiéndose la faltiquera. Ahí anda, el hijo la Pruden. Está apretando la correa, si queréis verlo. Venga, diles algo aquí a esta gente. Buenos días. No hagáis caso. Tú. La mitad de las cosas es mentira. Bueno, estamos aquí en Elba, en el hotel. Vamos a ver si echamos café. Elba para Valencia y yo para adentro, para Portugal. Así es que, venga, artista, luego nos vemos. La mercancía. Ahí, para lo que ellos quieran. Ese ha pagado. Saludos a Bolañego. Bueno, nos vamos a despedir del Bolañego, que se va para España y yo me quedo aquí en Portugal. A comer buena bifana. ¿Cómo está la tarde? Bueno, decirle adiós, que se va. Buenos días, artistas, ¿cómo andamos? Hoy vamos a grabar la mierda carretera que es la Nacional 430, parte del tramo de Badajoz, o sea, Extremadura, y otra parte de la provincia de Ciudad Real. Son una mierda total los dos tramos. No sé quién hará esa carretera porque se queda con los cuartos. Que eso hemos estado hablando mi compañero Bolañego y yo esta mañana tomando café. ¿Y quién se queda con los dineros de la carretera? Porque casi todos los años la arreglan y hacen una mierda pinchando un palo. O es que no saben o es que no quieren saber. En fin. Vamos a arrancar. Y llevamos el ojo de Sauron. No sé si lo perderemos con alguno de los baches. En fin. Eso es lo que hay. Mirad. Si queréis que os arregle mi amigo Juan Gabriel las motos, ahí tenéis. Motos Quiñones. Un tío con dos cojones. Venga, artistas, arrancamos que nos vamos de vareta. ¡Hola, artistas! Hoy va el primer bache. Vamos a arrancar. Y vamos a ver cómo será el día. Hemos estado con el compañero Bolañego, que el otro día en Sagunto, en el área de Sagunto de la autopista AP7, que es igual, yo no sé si las autoridades algún día van a hacer algo, le birlaron entre 400 y 500 litros de gasoil. Eso por la noche, así, sin anestesia. Ahí se roba, todos los días hay robos. Si no te roban gasoil, te roban mercancía. Si no, te roban la cartera, estando durmiendo. Y nadie hace nada. La AP7 en España, de Valencia, vamos, desde Sagunto hasta Barcelona, eso es un ladronicio total. Creo que deberían tomar medidas ya, porque es que tela. Pero en fin, son cosas del directo. A los que mandan se la suda porque ellos no van a dormir ahí en su vida. Si esto es como todo. Hoy el vídeo va de quejas. Me voy a quejar de la mierda de Sagunto, del área de la autopista de Sagunto, en la ribera de la Plana. Me voy a cagar en la mierda que es. Pues perdón, pero es así. Yo en esto y no conozco a nadie que diga que Sagunto es cojonudo. Es una basura de área de servicio. Y roban todos los días, pero nadie hace nada. Bueno, zanjado el tema robos, ahora vamos a ver con lo que roban las empresas que hacen las carreteras. ¿O quién se lleva los cuartos de lo que vale arreglar una carretera? Porque la Nacional 430, de verdad, ¿eh? Sobre todo desde casa de Don Pedro hasta Piedrabuena, que es mi pueblo, la carretera es básicamente como si fueras por un barbecho con piedras. Y ya cuando llueve flipas, porque cuando llueve empieza a salir el barrillo así por las rendijas, como cuando están los chorizos en la parrilla y no los has pinchado y empiezan a reventar como el lagarto Jaén. Pues básicamente así está la carretera.
Vamos a empezar a subir aquí la cuesta deja, puertecillo este, donde está lo de agua fondetal. Espero no perder, voy mirando en el espejo allí, espero no perder el ojo de Sauron. Posiblemente en algún bache salte, igual que si fuera un sapo, se nos vaya de vareta y se jorobe la emisión. Ahora mismo no sé cómo irá, yo solo puedo ver en el espejo el bultito. Entonces voy a ir comentando lo que yo creo que va a ir viendo el aparato, y es que va a ir pegando trancazos. Posiblemente... como si fuera la cama un loco, básicamente, como si estuviera acostado conmigo, va a ir eso, pa, 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 va a ir así una locura, porque igual, los señores que pintan las carreteras, antes de pintar las rayas anchas de carriles lentos, para lentos, o de incorporaciones, o de salida de autovía, las rayas estas que son cortitas y anchas, primero les pasáis una fresadora, las rebajáis y luego las volvéis a pintar, porque pasa como cuando jalbiegas una casa, y un año y otro, al final se hace una capa así de gorda. ¿Qué pasa? Eso ya no son rayas pintadas. Son baches. Son como si fueran resaltos, básicamente. Por favor, no, hombre, no. En fin, vamos a ver qué se va viendo. Y luego después cambiaré el ojo de Sauron, lo pondré atrás en el remolque. Y ya veremos a ver. Venga, artista. Que no quiero pillar mucho los baches, voy a ir esquivándolos un poco porque si no esto es terrible. Venga. Bueno, pues seguimos la Nacional 430. Vamos a llegar ya mismo al límite de provincia. Ahora vamos por Extremadura y vamos a entrar ya mismo en Castilla-La Mancha, por la provincia de Ciudad Real. Y de verdad, yo no sé a quién hay que pegarle un tirón de orejas. Esto está siempre reventado. No son capaces de arreglarlo bien. Ni en la parte extremeña ni en la parte manchega. Hacer el favor. Y luego dicen, no, que van a hacer la autovía por Almadén. ¿Pero a qué vais a hacer la autovía por allí? Si ahí no hay más que cerros de risco. Y encima se va a dar más vuelta. Que si quisiéramos coger una autovía más llana y mejor carretera que esta, nos iríamos por Maqueda, a Toledo Maqueda, a coger la A5. Pero es que se dan casi 80 kilómetros de vuelta. ¿Vais a hacer lo mismo por Almadén? Arreglar esta carretera. Lo que pasa es que a lo mejor os da miedo de tocar la carretera, ya que pasa por fincas importantes y sobre todo una finca muy importante. De la señora Botín. Pasa, ¿no os atrevéis a tocarle un chaparro? Pues cuando hizo el aeropuerto hubo menos trabas que hicieron el aeropuerto para el privado, pero bueno, esos son otros Garcías. A ver si arreglamos esta carretera. Y los que hicieron la obra ahí en la Puebla Don Rodrigo, los resaltos que se hacen, bueno, resaltos no, se hacen una rendija, unas bandas sonoras para que aflojes con una fresadora. Cuando terminéis la obra, hacer el favor de rellenarlo, hombre. Que es que resulta que ahí puedes partir el eje y salir una rueda volando. En fin, a cada uno se la refanfifla, creo yo, ¿verdad? En esta carretera, todas las holguras que tiene este camión que llevo y el remolque, el 90% son de esta carretera. Además, coge más holguras este camión que el de otros compañeros, pues a lo mejor vienen menos a Portugal. No lo sé. Vaya. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Os dais cuenta? Esto es así. Igual que Clint Eastwood cuando montaba a caballo. Y Jim McLean. Igual. Y, ay, 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 ay. Aquí sin duda puedes perder los empastes. Puedes perderlo todo. Hasta la vergüenza. De verdad, está la carretera. Esto es criminal. Esto es. No, pero te ponen una señal que pone carretera en mal estado a 70. Pero si no estás poniendo una señal, sobrebazas. Y lo que tenéis que hacer es arreglarla. Es que no hay dinero. Pues no hay dinero.
esto es así. Nacional 430. Bueno, pues ya que hemos entrado al límite de provincia, esto es lo que hay. Está la carretera de verdad, ¿eh? De verdad. Es pa flipar en colores. ¡Echa polvo! ¡Echa polvo! ¡Qué vergüenza de carretera! Estamos mal, muy reventado. Eso sí, hay un paisaje bonito ahí de encinas, urdehesas y tal. Esas florecillas moras que se ven, que se van a ver aquí, justamente aquí a la izquierda, ahí, no sé si lo veréis desde el ojo de Sauron, es brezo, y está precioso. Bueno, artistas. Bueno, voy a quitar el ojo de Sauron. Esto es una vergüenza de carretera. Espero que tomen nota, los que tengan que tomar nota, porque es vergonzoso cómo está la Nacional. Y luego con decir, es que pasan muchos camiones. Más pasan por la Nacional 2 desde Zaragoza hasta Fraga. Y no ha estado tan reventada. Ha estado reventada, pero en fin, pasan 14 veces más que por aquí. Así es que pido a los que tengan que arreglarla, aunque hagan la autovía por Almadén de aquí a 120 años, arreglar esta carretera, pero bien arreglada, que estoy harto de pasar y esto está fundido. Y cuando llueve, se le va a salir el barrillo así por la rendija. Menuda castaña. Venga. Mirad, esto es el brezo. Bien bonito que es. Aquí tenéis más. Muy bonito. Para las cruces y mayo de Pierabuena que van a ser ya mismo. Qué bien huele. Bueno, artistas, pues aquí vamos a despedir el vídeo. Aquí lo vamos a despedir. Porque sí. Porque ya estoy harto de baches. Espero que os guste. Veréis si es que... Estas carreteras que no la van a arreglar en condiciones nunca, porque no les interesa. Como he dicho antes, está la finca de los Botín y seguramente no tengan valor a quitarles un chaparro. Que digan lo que quieran. Me juego el físico, que no se atreven. No se atreven a quitarles un chaparro. Pero bueno, chorradas. Mirad, esto es el brezo. Me voy a tirar una bolsa de basura a algún capullo. Mirad qué bonito. Esto huele de... Huele calimenta, de verdad lo digo. Si es que disfrutar del campo, que la naturaleza es de lo mejor que tenemos en este mundo. Tanta ciudad ni tanta... Hay que salir al campo. Como dice uno de mis pueblos, el campo es para disfrutarlo, ¿verdad? Yo todos los fines de semana voy. Pero bueno, este fin de semana tenemos un evento mejor. Tenemos la Feria del Ciervo en mi pueblo. Ponen tapas, cerveza, Coca-Cola, agua, pipas, chicles, lo que quieras. Así que seguir atentos al otro lado del plasma. Y espero que tengáis un fin de semana de 10. Venga, artistas, si venís alguno a Pierabuena, en la Feria de Ciervo nos vemos. ¡Adiós! Pero más está mejor que aquí tragando bache. ¡Adiós y vaya! ¡Brezo! ¡Brezo!